Bien, pero ¿os dais cuenta que la cabeza lo que hace es va perdiendo nivel de alerta? Si yo no os entretengo, no os capto la atención, vais perdiendo nivel de alerta y entonces lo que va a ocurrir si perdéis nivel de alerta es o me quedo dormido, o si no me puedo quedar dormido, me da corte o me está mirando el tío, empezaréis todos a moveros en la silla. Y empezaréis a culebrear y las piernas, tiqui tiqui, y con los dedos, o a morderme las uñas, los que mordéis las uñas. ¿Esto os ocurre? Que si la actividad que estáis haciendo no os capta la atención y no os tiene vigilantes, si yo no me puedo quedar dormido, empiezo a moverme, a estar inquieto. ¿Os ocurre? ¿Os pasa? Eso es hipercinesia. Lo tenemos todos los seres humanos. El problema de un niño hiperactivo es que el nivel de activación neurológica es muy pobre. En contra de lo que podéis pensar, ¿no? Porque son niños muy inquietos, muy activos. Pues bien, la etiología de ese problema es que a nivel neurológico su cerebro va muy despacito, es muy lento, y tienen poco nivel de alerta. Por lo tanto, si un niño con TDAH está viendo la televisión, ¿creéis que se mueve? Están clavados viendo la tele. ¿Por qué? Porque el nivel de alerta que tiene el neurológico es muy alto al estar procesando estímulos simultáneos de forma rápida. Ese mismo niño me lo llevo a hacer deberes y en el minuto 3 de estar sentado en la silla haciendo deberes empieza la inquietud motora. Ya no para en la silla, que se le cae el boli, que se le cae el no sé qué, empiezas a ver la hipercinesia. ¿Por qué? Con la tele no y cuando está haciendo los deberes sí. Por lo mismo que vosotros. Les baja el nivel de alerta, no pueden mantener el nivel de alerta y la única manera que tiene el organismo para mantener el nivel de alerta activo si no me capta la atención del estímulo es motóricamente. Os ocurre en el coche, Línea recta, por la noche, no hay estímulos distractores, está oscuro, no hay coches y de repente empezáis a bajar el nivel de alerta. Os vais quedando dormidillos. ¿Qué hacéis? Moveros. Para espabilarse. Esa es la hipercinesia. ¿De acuerdo?